viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero su discípulo les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otras dos parábolas para explicar lo que es el reino de Dios, tomadas de la vida del campo y de nuevo con el protagonismo de la semilla. El tema de estas parábolas es el dinamismo y paradójico del reino. La primera es de la semilla que crece sola, sin que el labrador sepa cómo. El reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza vital, crece progresivamente en el silencio, desapercibido, más allá de los éxitos y fracasos humanos, pues es Dios mismo quien lo hace crecer, que a pesar de los obstáculos que puede encontrar, logra germinar y dar fruto. Esto no niega la participación humana, pues en la parábola se habla de la siembra y de la cosecha que realiza el agricultor. Aquí Jesús quiere subrayar la fuerza intrínseca de la gracia y de la intervención de Dios. El protagonista de la parábola no es el labrador, ni el terreno bueno o malo, sino la semilla. Con la segunda se plantea su carácter paradójico. Aparentemente se trata de algo insignificante. La semilla de mostaza es la más pequeña de las simientes, pero que llega a ser un arbusto notable. Cristo nos dijo: sin mí no pueden hacer nada. Sí hay que trabajar, pero nuestro trabajo no es lo principal. La acción escondida de Dios en el corazón de aquellos con los que compartimos la palabra y nuestro testimonio cristiano va haciendo germinar en ellos la vida del Espíritu. Por otro lado, parecería que nuestro esfuerzo es muy pequeño. Sin embargo, ese esfuerzo por hacer que Dios sea conocido y amado crecerá con la gracia de Dios. Por lo que no debemos desanimarnos. Hay que sembrar, en esto está el porvenir del reino de Dios. Y tengamos fe en el poder que encierra en sí mismo el Evangelio y el testimonio cristiano. A nosotros no nos toca el éxito, sino la fidelidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.